Gregorio Chávez, de la abogada venezolana americana Eva Coma, especialista en la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Andrés Pizarro, ministro de Comunicación e Información, representante del Gabinete Ejecutivo, Eva Coma, autora del libro El Código Chávez, honorable puesto de lamentablemente se reprodujeron en las relaciones entre las repúblicas herederas de los ingleses y las repúblicas herederas de los españoles. Eso ha marcado la relación entre los Estados Unidos de América Latina, entre los Estados Unidos y Venezuela hasta hoy. El hecho de que hace dos días el director de la CIA decía que él preveía en los próximos meses problemas en su patio trasero, tiene que ver con eso. El modo en que siguen viendo América Latina es como su patio trasero. Los ingleses fueron un imperio que venía creciendo en el mismo momento en que el imperio español venía decreciendo. El imperio español era como el hombre enfermo de Europa, mientras que el imperio inglés estaba canibalizando pedazos cada vez más grandes del imperio español. Eso marcó el nacimiento de los Estados Unidos en la relación con sus vecinos. Estados Unidos, que promovía la igualdad del género humano, solo promovía para aquellos que fueran blancos, hombres y que nacieran dentro de los Estados Unidos. Los que eran mujeres o negros o nacían fuera de los Estados Unidos no pertenecían a ese género humano que habla la Declaración de Independencia norteamericana. La República norteamericana, lamentablemente, nace como una república, pero al mismo tiempo como una república imperial, como una república con ambiciones de crecer a costa de sus vecinos. Y así lo hizo a partir del propio nacimiento, que es la primera república moderna, en finales del siglo XVIII, en 1776 se declara independencia, en 1787 se firma la Constitución norteamericana. Desde ese mismo momento, los Estados Unidos ven como una presa fácil su frontera, y lo primero que atacan son las fronteras españolas del continente norteamericano. Así lo hacen con la Luisiana española, así lo hacen con la Florida española, y ven la guerra de independencia de las colonias españolas como una oportunidad para apropiarse de más territorios de las antiguas colonias españolas, y no como una oportunidad para expandir la libertad en el mundo. Es muy, pero muy importante, porque durante la guerra de independencia los Estados Unidos declararon una neutralidad activa. Eran neutrales frente a las partes en conflicto, pero se aprovechaban de las dos partes vendiéndole armas a cualquiera de las dos partes, y cuando hubiera debilidad se aprovechaban quitándole territorio. Así lo hicieron con Florida, por ejemplo, en 1819, y lo hicieron a cambio de no reconocer a las nuevas repúblicas independientes que se declararan contra España.
Así lo hicieron también en el caso de Cuba, cuando hubo un plan para independizar, para liberar a Cuba desde México, desde Venezuela, por las dos partes en los años, en el año 1825, Estados Unidos se opuso firmemente a la independencia de Cuba porque pensaba que Cuba o permanecía española como parte de un imperio decadente o tenía que ser norteamericana, nunca como parte de una nación independiente y libre. Hay un principio aquí que lamentablemente también ha sido permanente, y es el principio de que los republicanos de América Latina han visto siempre con admiración el ejemplo republicano norteamericano, un ejemplo a seguir. Y los republicanos norteamericanos, los republicanos quiere decir todos aquellos, no el Partido Republicano, sino los hombres que crearon la República Norteamericana, han visto lamentablemente con desprecio a las repúblicas latinoamericanas. Mientras los latinoamericanos se copiaban la Constitución de los Estados Unidos, mientras decían que había que ser como los Estados Unidos, que nuestro gran ejemplo eran los Estados Unidos. Alberdi, por ejemplo, dice, Alberdi es un gran pensador argentino del siglo XIX, que era precisamente antiindígena y decía que había que poblar de europeos a América para que fuéramos todos como los Estados Unidos. Él dice, nosotros tenemos que emular a los Estados Unidos, déjennos ser América, América decía aquella América, como el mar es el océano, déjennos ser como los Estados Unidos. Eso era lo que ellos planteaban con profunda admiración, tenemos que repetir a los Estados Unidos en nuestros países, ser como ellos. Pero lamentablemente los Estados Unidos nunca nos vieron así, los Estados Unidos nos vieron como los hijos del despotismo español, miserables herederos del oscurantismo católico. John Quincy Adams, un secretario de Estado de los años 20, decía, cuando se estaban liberando las repúblicas hispanoamericanas, decía, en lo que respecta a un sistema americano, lo que tenemos nosotros, lo tenemos nosotros. Nosotros constituimos su totalidad, los Estados Unidos, constituimos su totalidad. No existe ninguna comunidad de intereses o de principios entre Norteamérica y Sudamérica. Ellos pensaban simplemente que era una oportunidad para apropiarse la totalidad del sistema americano, era en los Estados Unidos. Y las colonias eran hermanas menores que tenían que obedecer al líder natural. La República Imperial de los Estados Unidos y América nació con lo que ellos llaman el destino manifiesto. Supuestamente tienen una misión en el mundo que es expandir, son el faro que expande la libertad en el mundo, y nosotros todos debemos seguir su gran ejemplo. Pero también, otra constante desde el origen de las repúblicas, es que así como vieron con desprecio la herencia hispana, la herencia católica, también era una herencia racista. En buena medida, la oposición de los Estados Unidos a Cuba, a su independencia, a principios del siglo XIX, era porque también se opusieron a la independencia de Haití en 1801. La primera república latinoamericana fue Haití. La primera y única república que se logró a partir de una rebelión de esclavos, la primera y única república de negros, antiguos esclavos, que se independizaron de un poder colonial. Eso se vio con temor en todas partes de América, y en particular a los Estados Unidos, que nunca iban a reconocer a una república de antiguos esclavos. Y se negaron al reconocimiento de Haití, así como se negaron a la independencia de Cuba, así como también se negaron al Congreso Anfictiónico de Panamá, a donde enviaron unos observadores que, por cierto, nunca llegaron. No se hizo el Congreso, ellos nunca lo presenciaron, pero la misión de los observadores era impedir la unión de las repúblicas latinoamericanas, impedir una unión semejante a la del Norteamérica en Sudamérica, porque era competencia. En 1823, precisamente, aparece el presidente James Monroe de los Estados Unidos, quien plantea la famosa doctrina Monroe, que lo que dice es que no se va a permitir ningún nuevo poder imperial fuera de América, es decir, europeo, en el territorio americano, no se va a permitir que una colonia europea cambie a manos de otra potencia europea, si cambia a manos tiene que ser para la libertad, pero sobre todo dice América para los americanos. Desde el principio esa doctrina lo que estaba diciendo era América para los Estados Unidos de América, no estaba diciendo América para todo el continente americano. Y esa doctrina de Monroe, que supuestamente resulta una doctrina en pro de la libertad, era básicamente una doctrina imperialista. Por eso, esa neutralidad activa, esa falta de apoyo a las repúblicas nuevas de Sudamérica,
el permanente sabotaje a los esfuerzos diplomáticos de las nuevas repúblicas, incluso permitiendo que barcos españoles se apoyaran en territorio supuestamente neutral norteamericano, pero más aún exigiéndole a las nuevas repúblicas el pago de supuestas deudas por causas producidas por la guerra, hizo que el libertador Simón Bolívar, las enormes exigencias que presentaban los representantes del gobierno de los Estados Unidos, vio que en el largo plazo no había coincidencia. Y él mismo en el Congreso de Angostura dice que el modelo norteamericano, en contra de lo que muchos repetían, no era el modelo que teníamos que repetir nosotros por razones de tradición, de composición étnica, de cultura, de historia. Teníamos que buscar nuestro propio modelo de república. La constitución primera nuestra, la de 1811, se copió la constitución norteamericana y fracasó. Y por eso Bolívar hablaba de las repúblicas aéreas, de filósofos que no entienden la verdad, de las repúblicas que estaban fundadas en las patrias bobas, que no tenían el sentido de la dureza del reto que nosotros estábamos enfrentando. Por eso, Bolívar llegó a decir con mucha fuerza, lamentablemente, que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar a la América de miserias en nombre de la libertad. Él lo que estaba era resaltando el enorme peso que tenían los Estados Unidos en contra de la prosperidad y la independencia de estas nuevas repúblicas latinoamericanas. Este principio, mal principio, luego continuó lamentablemente en el resto del siglo XIX. Había una competencia ahora por los mercados, aparece otra constante en la relación entre los Estados Unidos, que era nada más la admiración frente al desprecio, sino también ver a la América Latina como un mercado cautivo, una fuente de materias primas estratégicas para el crecimiento y una fuente también de venta para que le compren sus productos manufacturados. Entonces empieza el conflicto entre los Estados Unidos apenas creciendo y el imperio británico, que era el gran imperio del siglo XIX, por controlar los mercados latinoamericanos, que comienza a principios del siglo XIX y todo el siglo XIX y todo el siglo XX una constante. Controlar mercados en América Latina, controlar materias primas en América Latina. Incluso las conquistas territoriales que le hacen a los países latinoamericanos se hacen en nombre de un tercer principio. Primero, mercado. Segundo, venta de productos. Tercero, seguridad estratégica. Para salvaguardar la seguridad de los Estados Unidos, tenían que expandir su frontera. Y así en 1845, la mitad del territorio mexicano es conquistado, arrebatado por medio de la guerra por los Estados Unidos de América. Todo lo que hoy es Texas, Arizona, Nuevo México, California, Nevada, Oregon, todo eso era territorio mexicano. A partir de esta hora, serán difundidos mensajes mexicanos. Se lo quitaron en una guerra de agresión a los Estados Unidos de México. Lo que quiero decir es que buena parte de la prosperidad de los Estados Unidos se hizo sobre la expansión de la frontera, sobre la usurpación y la conquista de territorio de pueblos indígenas y sobre la usurpación y la conquista de territorio de pueblos y naciones latinoamericanas independientes. Ya después de la guerra civil norteamericana viene un nuevo auge, la nueva expansión de la República Imperial. Y ahora se habla de el nuevo imperio, un nuevo imperio que se basa en sus relaciones hacia América Latina en una doctrina, el monroísmo. Por el monroísmo resulta que es el panamericanismo. El panamericanismo es que todos estamos unidos, pero realmente estamos sentados en una mesa, como muchos lo han definido, casi como a la OEA hoy, una mesa, un gato sentado con muchos ratones en la misma mesa. Y aquí lo que se establece es una relación de absoluta dependencia en cuanto al mercado, en cuanto a venta de productos, incluso dependencia cultural. La admiración de América Latina, que parece que fracasó en el siglo XIX, las repúblicas latinoamericanas todas, excepto quizá la Argentina, parece que han fracasado, mientras que la gran república norteamericana sigue siendo el modelo. Pero un modelo que funcionaba de la rapiña de los productos y los territorios latinoamericanos. En 1895, en el caso específico de Venezuela, previamente con Guzmán Blanco hubo momentos de tensión y de ruptura, pero en 1895 Estados Unidos salva a Venezuela de que el imperio británico le quite otro pedazo quizás más grande del territorio de Guyana, pero no lo hace por Venezuela ni por el nombre de la libertad, lo hace para establecer el principio de que el territorio de América tiene que sacarse las manos de potencias europeas y que en América Latina gobierna es los Estados Unidos.
El presidente McKinley casi que hace una declaración muy agresiva, muy hostil al Imperio Británico, y lo que dijo es, este territorio es mío, no me lo toquen. En el laudo arbitral de 1899, donde se le quitó el territorio de Venezuela, había un juez ruso, había un juez británico, el juez ruso era supuestamente el imparcial, un juez británico que representaba la parte británica, y no había un juez venezolano para representar nuestra disputa territorial. Nosotros fuimos representados por un juez norteamericano que negoció la entrega de nuestro territorio. En 1902, precisamente, aparece una nueva teoría, que es lo que llaman el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe dice que América o los Estados Unidos gobiernan en América Latina, es su patio trasero. Pero el corolario del presidente Teodoro Roosevelt lo que dice es algo más, es que ahora los Estados Unidos tienen la responsabilidad de ser el policía internacional en América Latina. Que cuando los países latinoamericanos fueran incapaces de cumplir sus obligaciones como países civilizados, tenía el Estados Unidos el deber y el poder de intervenir y hacerlos civilizar por la fuerza. Y eso es lo que se llama la política del gran garrote. Tengo un gran garrote para aquellos países que se porten mal. Ese gran garrote fue el que le aplicaron a Cipriano Castro, precisamente. Pero como lo aplicaron con la diplomacia de las cañoneras en 1902, a principios del siglo XX, potencias europeas, Teodoro Roosevelt intervino y paró el bloqueo, forzó a que el bloqueo cesara, pero luego dijo, yo voy a hacer cumplir a Cipriano Castro. Y por eso, en 1903 y en 1904, planeó una invasión donde iban a colocar a varios de las altas élites comerciales caraqueñas, como la familia Bulton, los presidentes testaferros o los jefes testaferros de la nueva república invadida por los Estados Unidos, y en 1904 pararon el plan, pero el plan estaba hecho. En 1905 el plan fue parado y la excusa que se dio, o la razón que se tuvo, fue que la New York and Bermudas Company, una compañía norteamericana que había financiado una invasión contra Venezuela, parecía muy cercana a un ala del gobierno, y el gobierno de Roosevelt parecía que iba a invadir Venezuela solamente para favorecer a sus amigos. Y la opinión pública norteamericana no iba a aceptar eso, una invasión solo para favorecer a los amigos. El gobierno de Cipriano Castro tuvo enormes conflictos con los Estados Unidos y con las potencias europeas, simplemente por defender una política nacionalista de defensa de nuestros recursos y de la dignidad nacional. Castro fue derrotado por Gómez, y cuando Gómez toma el poder, en el puerto de La Guaira había barcos de guerra norteamericanos cuidando que Gómez lograra su objetivo. Aquí aparece, en la segunda década del siglo XX, un elemento nuevo, es el petróleo. El petróleo ahora ya no es cualquier producto. Venezuela fue un país muy pobre en el siglo XIX, arrasado por las guerras, pero también un país agrícola, productora de lo que llaman productos postres, café, cacao, azúcar, productos de sobremesa. Que si había una gran crisis, simplemente bajaba el consumo, el mundo no se muere porque no toma café, pero Venezuela sí sufría muchísimo. Pero en cambio ahora, Venezuela ya dejaba de producir productos postres y estaba produciendo la sangre del nuevo sistema industrial, que es el combustible, el petróleo. Ya no había fábrica, camión, avión, automóvil, máquina productora de electricidad que no se moviera y se probó en la Primera Guerra Mundial, sigue ese combustible. De Venezuela de ser periférico del sistema mundial pasó a estar en el corazón del sistema mundial. Y ahí adquirió una importancia estratégica como reserva de productos estratégicos para los Estados Unidos, que después de la Primera Guerra Mundial se convirtió en la gran potencia del mundo. La relación de Venezuela con los Estados Unidos fue de subordinación, de entrega de esta materia prima a cambio de contratos redactados por abogados de las compañías norteamericanas. Esta política de sumisión a la República Imperial garantizó la estabilidad interna de la dictadura comunista. Pero también a principios del siglo XX, los Estados Unidos expanden su frontera. Pero nada más le quitan territorio, sino invaden decenas de países de América Latina. México, Nicaragua, Cuba varias veces, República Dominicana, Haití, Panamá. Varias veces le quitan Panamá a Colombia en 1903, que Panamá era parte de Colombia hasta 1903, y Teodoro Roosevelt dijo, yo tomé Panamá. Y se la quitó, y Panamá nace como un país colonia, precisamente, de los Estados Unidos. Esta nueva política más agresiva de la República Imperial hace que el patio trasero se vea con mucha claridad, y aparece el concepto de República Bananera, que nada más tiene bandera y himno nacional, pero no tiene capacidad para ser una república viable. A nosotros nos convirtieron de República Bananera en República Petrolera, que nada más teníamos interés para estas personas y para ese sistema de poder por el petróleo.
La relación de Venezuela con Estados Unidos y América Latina en el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, el petróleo otra vez adquiere una enorme importancia para ganar el esfuerzo de guerra, y Venezuela vende petróleo muy barato, sin ningún tipo de conflicto, garantizar la paz en Venezuela para que produjera la gigantesca bomba de gasolina, así es que es Venezuela, los ojos de mucho norteamericano. Una gigantesca bomba de gasolina donde no se paran automóviles sino grandes barcos a recoger combustible para llevar para las industrias de la costa este norteamericana. Y en los años 50 aparece un nuevo evento, la Guerra Fría. El componente de la Guerra Fría hace que los Estados Unidos ahora ya no nada más se aseguren los recursos estratégicos o los mercados cautivos, sino el control político a través de dictaduras militares. Que aparece la Internacional de las Espadas, y casi toda América Latina se cubre de dictaduras militares apoyadas precisamente por gobiernos, por el gobierno de los Estados Unidos. Presidente Pérez Jiménez, el general Pérez Jiménez fue condecorado con una de las grandes órdenes medallas de la libertad del Congreso norteamericano en el año 1956, y aquí en Venezuela, en el Aula Magna, la inauguración del Aula Magna, precisamente la Universidad Central de Venezuela, se hizo una gran conferencia panamericana donde se justificó la invasión a Guatemala con el presidente Castillo, que fue derrocado, Jacobo Arbenz fue derrocado por el gobierno norteamericano, y desde acá se apoyó esa invasión. Es decir, América Latina estaba toda su vida en una guerra contra el comunismo, pero el comunismo era cualquiera que pidiera igualdad facial, que pidiera distribución de las tierras, que pidiera igualdad en el salario. Los obreros bananeros, los trabajadores bananeros en Colombia, que fueron arrasados, masacrados, lo que pedían era agua potable para trabajar. Y eso era comunismo, quien pidiera agua potable. Lo que estamos hablando acá es una profunda intervención de los Estados Unidos en todos los asuntos de las pequeñas repúblicas y un control que era una neocolonia. No eran las colonias tradicionales como las españolas, sino colonias de nuevo tipo. En los años 60, la lucha contra el comunismo en Venezuela en particular, junto con una política que se llamó la Alianza para el Progreso, usó al gobierno de Rómulo Betancur y a los gobiernos de Acción Democrática como un ejemplo de lo que era democracia, para ponerlo al gobierno de Cuba, la Cuba socialista de Fidel Castro, y sin embargo entonces ahora la contención de Cuba en el Caribe debía ser Venezuela. Esa política se mantuvo en los años 70 y en los años 80. Venezuela tiene F-16, grandes aviones de combate, uno de los más modernos, porque supuestamente era para enfrentarnos a Cuba en caso de una guerra. Nos usaban como peones y nos metían en el cuento de que éramos una subpotencia regional encargados de cuidarle el patio trasero a los Estados Unidos. En los años 90, al final de la Guerra Fría, viene una política que es la de disolver los ejércitos latinoamericanos y convertirlos en policías, y establecer un solo mercado que estaba como que tiene como centro al gobierno y a la sociedad norteamericana. Son acuerdos comerciales, el famoso ALCA, que tienen como único centro la economía norteamericana y todos somos dependientes de él. Fracasó el ALCA, pero han firmado pequeños ALCAs, tratados bilaterales, muchos ALCAs pequeños con cada país que se ata a la economía norteamericana por las próximas dos décadas, si acaso, en la visión del desarrollo del futuro. Con el 11 de septiembre del año 2001 cambia la situación. La etapa clintoniana de Bill Clinton de los años 90, de crecimiento y casi de amistad hacia América Latina, frena y comienza una etapa mucho más agresiva. El presidente Bush, a partir del año 2001, inicia ahora sí una serie de cambios que son fundamentales para entender la nueva relación con América Latina. Ya no queremos que América Latina se desarme, ahora queremos que América Latina se arme. Ahora metemos dinero en el Plan Colombia, ahora metemos dinero en el Plan Patriota. Ahora también queremos que cada país tenga su pequeño ejército para que nos ayude en nuestras conquistas imperiales en otras partes del mundo. Ahora queremos que El Salvador o República Dominicana o la misma Venezuela manden tropas a Irak, o manden tropas a Filipinas, o manden tropas a Colombia, que lo tenemos más cerca. Ahora que somos la mano de obra barata militarizada para las tareas militares del imperio, que no quiere llamar a la recluta en su propio país y quiere usar a soldados pobres de América Latina. Ahora se habla de grandes organismos o de grandes unidades militares de acción rápida que están comandadas por militares norteamericanos, pero que tienen a soldados de toda América Latina. Ahora se habla de seguridad estratégica, que no es nada más la seguridad en cuanto a ataques terroristas, sino seguridad económica.
donde las reservas petroleras de Venezuela son consideradas parte de las reservas estratégicas de Estados Unidos en el conteo del petróleo de las próximas décadas. Ahora se habla también de que la soberanía nacional es una cosa del pasado, es una cosa que pasó de moda. Ahora todos tenemos que integrarnos en un solo mercado y en una sola gran república, que es la República Imperial Norteamericana. Sin embargo, nos siguen tratando con desprecio. Siguen aprobando órdenes que permiten asesinatos de presidentes extranjeros. Siguen pidiéndonos que a sus tropas, cuando estén en nuestros territorios, le garanticemos la inmunidad en caso de que ellos cometan atrocidades contra nuestros propios pueblos. Siguen diciendo que hay una política de entrega de prisioneros a países donde puedan ser torturados para que no se apliquen las leyes norteamericanas. Así lo hicieron en Guantánamo, en Cuba. Usaron a Guantánamo, un pedazo de tierra cubana, como un pedazo donde podían torturar y mantener sin debido proceso y sin juicio a cientos de prisioneros porque supuestamente ahí no estaban las leyes norteamericanas. Siguen haciendo peticiones indignas a nuestros países y siguen considerándonos su patio trasero. Ese es el contexto, un contexto de agresión, un contexto donde no respetan las soberanías y donde ellos consideran que sus intereses valen sobre todo los intereses del resto de las repúblicas pequeñas. Un país que cree en la guerra preventiva, un país que cree que los organismos internacionales no tienen sentido, que no cree en las Naciones Unidas, que usa a la Organización de Estados Americanos como martillo para destruir a sus enemigos, como en el caso de Haití, que lo hizo hace poco, el año pasado, y nadie dijo nada. Un país que usa su enorme poder económico para callar a los países de Centroamérica porque lo chantajea diciéndole que si no va a devolverle a millones de sus conciudadanos que están viviendo en los Estados Unidos. Un país que chantajea a grandes países como México con tratados de inmigración y hace declaraciones groseras contra México y la zanahoria que le ofrece es que te voy a dar un tratado permitiendo que los pobres de tu país puedan entrar a mi país. Es decir, una relación que es muy parecida a la de hace 200 años. Es decir, hay una línea permanente de agresión, de desprecio. Esto no tiene por qué ser así siempre. Esto es lo que estamos sufriendo nosotros. Pero si la respuesta que nosotros damos es como la de Alberti, déjenos ser como los Estados Unidos, déjenos ser como Puerto Rico, déjenos ser como ustedes, la respuesta histórica que hemos recibido de ellos es desprecio tras desprecio. Solamente una respuesta digna, una respuesta unida de América Latina, solamente una respuesta fuerte que permita un trato donde nos veamos a los ojos, no de grande a pequeño, sino de tú a tú, de ojo a ojo, de respeto a respeto, de república a república, de democracia a democracia, es lo que nosotros, en nuestra generación, que nos tocó vivir hoy en Venezuela y en América Latina, aspiramos. Respeto para Venezuela, respeto para América Latina. En ese contexto es que yo inscribo el libro de Eva Gollinger y agradezco a Eva como ciudadana norteamericana, que es distinta a la de la tradición de la élite norteamericana, porque yo sí diferencio entre el pueblo de los Estados Unidos, que es un pueblo formado por inmigrantes que vienen huyendo de atrocidades cometidas en sus lugares de origen, y que ahora tratan de construir un futuro mejor, y que por dentro no se tratan de ese modo, a élites imperiales que sí mantienen una constante de desprecio y de neocolonización en el siglo XXI, neoimperialismo para el resto del mundo. Nosotros rechazamos a la dirigencia de los Estados Unidos y nos abrazamos con el colono norteamericano como nos abrazamos con Eva hoy. Muchas gracias.
continuación, presentación del libro El Código Chávez, a cargo del ciudadano José Vicente Rangel, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Amigos todos, después de la excelente introducción de Samuel Moncada, yo sé si voy a hablar del libro de Eva Goldin. Eva Goldin escribió este libro que se lee de un solo tirón. Creo que el mejor elogio que se le puede hacer a un libro es que uno lo lea sin poderse despegar de él. Lo leí el sábado pasado. Y cuando lo terminé, me comuniqué con el presidente y le dije: este testimonio es de una importancia extraordinaria para el país. La memoria es sumamente volátil. Y uno que ha estado inmerso en todos los episodios últimos del país, que los ha vivido intensamente, que ha participado de ellos directa o indirectamente. Por esa característica de la memoria, olvida una serie de episodios, de circunstancias, de detalles. Y este libro, que sin haber empezado a circular, ya lleva dos ediciones, lo cual es una proeza. Debiera ser de obligatoria lectura para todos los venezolanos. Yo lo leí apasionadamente, pero dada la importancia del texto, decidí escribir algunas cosas. Y comienzo por citar una frase. Los norteamericanos siempre hacen lo correcto después de haber intentado todo lo demás. Esta frase no es muy cantada, por Dios. Es de Winston Churchill. Así, por ejemplo, Colin Powell pidió disculpas por lo sucedido en Chile 30 años después de que el gobierno norteamericano organizara el golpe sangriento contra el presidente constitucional Salvador Allende. Bill Clinton se lamentó 40 años después por lo que hizo la CIA en Guatemala. En el momento en que ocurrieron esos hechos, los Estados Unidos negaron su participación y los medios de comunicación callaron o pusieron en duda la injerencia del imperio. Siempre los norteamericanos hacen lo correcto, piden disculpas, pero después de haber hecho todo lo demás. Ejemplos: Chile, Guatemala, Santo Domingo, Panamá, Nicaragua, Haití, Grenada y todo lo demás. Es la intervención cruel,
violatoria del derecho internacional y de la soberanía nacional. Y décadas después vienen las disculpas. Viene la desclasificación de los papeles de prensa. Este libro de Eva Göllinger es un recordatorio alucinante de lo que Venezuela vivió durante los años 2001 a 2003. Es un libro que impedirá que, pasados los años, un gobierno norteamericano pida disculpas por lo ocurrido, cubierto hasta ese momento por el velo del silencio. Es, en esencia, un libro contra la amnesia, contra la fragilidad de la memoria. Es, en síntesis, un libro para adelantarse al futuro y no llegar fatalmente con una venda en los ojos ante esto. Es increíble, pero resulta más fácil olvidar que recordar cuando se trata de malos recuerdos. Por eso la importancia de luchar contra el olvido, papel que cumple a cabalidad Eva Göllinger en este libro. ¿De qué se trata? ¿Qué es este libro? ¿Un testimonio? ¿Un relato? ¿Un reportaje? ¿Una novela? Este libro lo resume todo. Es un libro síntesis en el que se mezcla el contacto con la cruda realidad, con la sensación de estar sumergidos en la ficción. Una combinación de realidad-ficción con ficción-realidad. Aburre escuchar la lista de intervenciones norteamericanas en el mundo y en la región. Este es un riesgo que se corre, al igual que la opinión muy difundida de que se trata de hechos ocurridos en el pasado, en contextos históricos distintos. Justamente esa es la trampa, o el anticódigo tramposo del imperio y sus recursos alienantes. Primero, el olvido o el rechazo al mal recuerdo. Segundo, el aburrimiento ante la repetición de una estadística ritual. Tercero, el pasado como algo estático e irrepetible. Las respuestas son estas, las del código liberador, es decir, las del código Chávez. Primero, se impone rescatar el recuerdo para evitar lamentables repeticiones. Segundo, no hay ritual estadístico cuando se trata de la vida de los pueblos, porque cada hecho tiene tipicidad y características propias. Tercero, el pasado, en vez de ser irrepetible, es recurrente. Ejemplos: Guatemala, Chile, Panamá, Brasil, Nicaragua, Bolivia, Argentina, Uruguay. En todos esos episodios está la huella del imperio, la peculiaridad de sus invasiones, las operaciones encubiertas, la desestabilización o el magnicidio. En el caso que nos ocupa, es decir, Venezuela, el código Chávez de Eva Göllinger es algo así como una gran lupa que nos permite ver en detalle lo sucedido durante estos años. Es la revelación de lo que todos padecimos y vivimos directamente, pero diluido en el tiempo, tamizado por la bruma mediática. El acierto de la autora está en darle relieve a través de una narración tensa, sostenida y esencialmente veraz, a un tema controversial, sometido a una feroz manipulación por los poderes fácticos, tanto nacionales como mundiales. Göllinger acierta porque su trabajo lo realiza con rigor investigativo, por su audacia para hurgar, por la habilidad para
describir y caracterizar situaciones, por la capacidad para ensamblar, por el dominio del tema y el impecable estilo periodístico. El resultado no podía ser otro que la descarnada revelación de toda la trama conspirativa urdida contra Venezuela. Todo ello bien sustentado en testimonios irrefutables, provenientes de los propios actores, de los personajes comprometidos con la subversión, por lo que en el hipotético caso de comparecer ante estrados se le podría aplicar aquello de que a confesión de parte relevo de pruebas. En el libro está claramente establecida la conjura militar, 11 de abril, económica, 2 de diciembre, civil, los partidos involucrados e internacional, todo lo que conocemos al respecto. La verdad que brota de tan exhaustiva y bien documentada investigación es esta. Al igual que en el pasado, hoy en día, el origen del conflicto al que han sido llevados los venezolanos está en la actitud adoptada por el gobierno norteamericano. Este ha sido el promotor de la confrontación inspirada en la circunstancia de que para ese gobierno los países de la región no tienen derecho a ser soberanos. Es el gobierno de Bush quien está detrás de la agresión que a diario se produce, de hecho y verbalmente. Esta es una verdad absoluta, rotunda, que no requiere demostración. La oposición interna no cuenta para nada. En los episodios vividos solo ha funcionado con el estímulo exterior, como ocurrió el 11 de abril y el 2 de diciembre del 2002. La oposición interna fue mero instrumento mercenario en el más amplio sentido de la palabra. Dato esto, este sobre el cual el libro de Gollinger arroja un poderoso chorro de luz. En cada episodio vivido por los venezolanos durante estos años, el dinero del gobierno norteamericano fue determinante, ha sido el combustible, el estímulo, sin el cual la estabilidad democrática y constitucional del país jamás se habría visto afectada. Por cierto, sería interesante que el contribuyente norteamericano le pidiese cuenta a su gobierno sobre la inversión de su dinero y que este a su vez, el gobierno norteamericano, pidiese cuenta a los líderes de la oposición venezolana sobre el destino dado al dinero que le fue entregado. Porque, entre otros, Roger Noriega dijo que Estados Unidos había gastado mucho dinero en Venezuela. ¿Dónde están los reales? Cabría preguntar apelando a la famosa frase de la Cuarta República. Este libro fue escrito para que nadie coma cuentos, para que nadie diga que nada sabía acerca de lo ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el país. A partir de este libro, nadie es inocente porque nadie puede alegar ignorancia o desconocimiento. El libro está concebido para que ningún alto funcionario del imperio dentro de 10 o 20 años se disculpe por haber agredido a un país llamado Venezuela, escudado tras la excusa del desconocimiento de los hechos y de las responsabilidades del gobierno de Bush. Es este libro, en este libro están retratados de cuerpo entero los hechos y los responsables. Si aprendemos la lección que emana de este libro, escrito por una norteamericana mucho más próxima que Condoleezza Rice a los valores que inspiraron a los fundadores de los Estados Unidos, que tanto impresionaron a Alexis Tocqueville, el imperio no se saldrá esta vez con la suya. La autora, por cierto,
le da una lección de patria y de dignidad a ese liderazgo venezolano, entre comillas, cipayo y consular, que tan deplorable papel cumple y que la autora retrata con implacable crudeza. Termino con una frase del presidente Chávez, que debe estar presente en el sentimiento de todos los venezolanos en este momento crucial de nuestra historia. Momento de confrontación, de dignidad contra indignidad, de nación contra imperio. Comillas, no descansaremos hasta romper todas las cadenas que oprimen a nuestro pueblo, las cadenas del hambre, la miseria y el colonialismo. Esta patria será libre o nosotros moriremos en el intento de liberarla. Que así sea. Muchas gracias. De los Estados Unidos en Venezuela, cuya autora es la abogada venezolana norteamericana Eva Gollinger. Palabras de la ciudadana Eva Gollinger, autora del libro El Código Chávez. Muy buenas tardes a todos. Me tienen que perdonar por el idioma, español no es mi primer idioma. Además, tuve que escribir algo, pues no voy a ser tan elocuente como el ministro Moncada ni el vicepresidente, pero voy a hacer el intento. Antes de todo, quiero agradecer al ministro de Comunicación e Información, Andrés Vizarra, y mi editorial Cuestión, su director Aram Ajoronian, por haber organizado este evento. También agradezco humildemente a la presencia de todos ustedes, distinguidos invitados y periodistas. Realmente estoy sin palabras por la presencia de ustedes aquí hoy. Siento que no, realmente no, no, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ya me está fallando el idioma. Bueno, siento simplemente sin palabras por tantas personalidades importantes que están aquí hoy del gobierno y de la sociedad venezolana, y realmente estoy muy agradecida. Me siento particularmente muy honrada por la presencia de usted, señor vicepresidente, y un poco culpable sabiendo que usted ha venido a acompañarme aquí hoy a pesar de su agenda muy apretada y sus múltiples deberes importantes. Su presencia es un regalo para mí y es una bendición para mi primer libro, El Código Chávez. También su presencia aquí, señor vicepresidente, en este bautizo hoy, demuestra la importancia del contenido, la sustancia de mi libro, El Código Chávez. Este no es un libro sobre el proceso bolivariano, ni es un libro de historia. El Código Chávez es el resultado de una investigación profunda y ardua sobre la participación del gobierno estadounidense en el golpe de Estado de abril 2002 y en actividades y campañas desestabilizadoras dentro de Venezuela y su respaldo detallado al derrocamiento del gobierno democrático del presidente Chávez. También quiero agradecer, hay dos ediciones del libro, como mencionó el vicepresidente, la venezolana que estamos bautizando hoy y esta edición cubana que se bautizó hace unas semanas en la Feria del Libro en Santiago de Cuba. Agradezco el apoyo del gobierno cubano en la traducción de este libro, porque originalmente lo escribí en inglés, y el Instituto del Libro Cubano fue muy generoso en realizar la traducción de este libro y de publicar esta otra edición. Así, con dos ediciones en España, seguro que van a haber suficientes para que lleguen a todos ustedes y todo el pueblo, espero. Terminé escribiendo el texto para este libro el
31 de diciembre de 2004. Había decidido que ya era hora de publicar formalmente estas pruebas, evidencias y análisis que yo había recopilado a través de mi investigación. Pero quisiera aclarar y advertir algo aquí hoy sobre este libro y sobre mi investigación. El Código Chávez se presenta pruebas contundentes y análisis hechos por mi persona sobre esta intervención. Pero la investigación mía no termina aquí. Sigo lo mismo, sigo con la investigación y, bueno, pienso publicar un nuevo libro muy pronto, ya que hay bastante pasando de qué escribir. El Código Chávez es mi primer libro y es el primero sobre los resultados de esta investigación. Es el primer libro que cuenta con tantos detalles cómo el gobierno estadounidense promocionó a Pedro Carmona para ser el breve presidente legítimo durante el golpe, de cómo usaron millones de dólares de los fondos públicos de dinero de los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos para construir un movimiento político en contra del presidente Chávez y su gobierno, de cómo utilizaron sus influencias y conocimiento tecnológico para sabotear la industria petrolera a finales de 2002 y principios de 2003, de cómo han penetrado a los barrios, a las comunidades humildes para intentar cambiar su voto y su ideología, intentando ganar la batalla de las ideas. Pero han fracasado aquí en Venezuela, por ahora. También el Código Chávez te cuenta cómo invirtieron mucho dinero, según el subsecretario de Estado para este hemisferio, Roger Noriega, como hizo en la referencia el vicepresidente, en la campaña para revocar al presidente Chávez a través de un referéndum el año pasado, el cual ganó el presidente, como bien saben ustedes, como se dice en inglés, con flying colors, colores volando. No, no se traduce bien en español, pero se quiere decir con bastante, bastante voto. Pero el libro también demuestra otra cosa. A pesar de que han fracasado en tres grandes ocasiones de derrocar a este gobierno, el golpe, el paro, el referéndum, no van a parar sus esfuerzos hasta lograr su objetivo. Van a seguir intentando. Ojalá que fuera tan simple como el béisbol. Tres strikes y estás out. Pero a pesar de que el béisbol nació allá, el gobierno estadounidense no suscribe a sus reglas. Por cierto, como hemos visto aquí en Venezuela, tanto como en otros países del mundo, los Estados Unidos no suscribe a las reglas de nadie, ni obedece a sus propias leyes. La ley que estableció el National Endowment for Democracy, la entidad que financia partidos y grupos antichavistas aquí en Venezuela, dice claramente que no puede esa entidad financiar ni a partidos políticos ni a campañas políticas. Pero aquí el libro evidencia, con pruebas contundentes, incluso pruebas que los propios Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, me suministraron, que financiaron a Primero Justicia, Proyecto Venezuela, ADECO, PEMAS, casi todos los partidos clasificados como opositores hoy en día. Y Asúmate, la organización que promovió la campaña para tener un referéndum revocatorio. Y como bien afirmó el señor Roger Noriega, dos semanas antes del referéndum, el gobierno invirtió mucho dinero en esa campaña. Así que no hay respeto para ninguna ley, no es solamente aquí en Venezuela. Durante el principio de los años 90, un profesor, William Robinson, un estadounidense, completó una investigación meticulosa sobre la intervención de los Estados Unidos en Nicaragua durante los años 80. El libro de Robinson revela más de 1,000 millones de dinero, de dólares, invertido en ese pequeño país para derrocar a los sandinistas durante 10 años. 10 años. Son muy persistentes. Bueno, sabemos el caso de Cuba, que son casi 50 años y son múltiples billones de dólares, trillones de dólares. En el año 2003, Peter Kornblow, director de la ONG en Washington, National Security Archives,
publicó un libro llamado El Archivo Pinochet, sobre los miles de documentos que él y su equipo lograron desclasificar de la CIA, el Departamento de Estado y otras agencias que evidencian la mano profunda de los Estados Unidos en el derrocamiento de Allende, el golpe contra su gobierno legítimo y la instalación de uno de los dictadores más brutales de la historia, Pinochet. Hoy tenemos el Código Chávez, un libro con más de 100 páginas de documentos desclasificados, una selección de más de 4.000 documentos que he obtenido. No me sorprendió que desenmascaran la intervención más sofisticada que el gobierno estadounidense ha realizado hasta hoy en día. Y eso lo digo porque lo que está pasando aquí en Venezuela no es como Nicaragua, y no es como Chile, no es como Haití, ni Panamá, ni Granada, ni los múltiples países, ni Cuba, que se puede nombrar Brasil, Irán, Guatemala. Aquí en Venezuela hay una intervención muy sofisticada, muy penetrada en la sociedad. Están utilizando métodos y estrategias que han aprendido durante décadas de estas intervenciones, de los grupos chavistas dentro de los Estados Unidos. No me sorprendió cuando me contactó para avisarme que iba a publicar algo sobre mi persona, acusándome de haber cometido un crimen, algo totalmente falso, totalmente. Soy abogada y obedezco la ley, además defiendo la ley. Pero a ellos no les importa la verdad. Son viejas tácticas para intimidar y asustar a personas que no temen enfrentar y hacer pública la verdad. Y traje el artículo para demostrar, porque ayer pasando, viniendo a Venezuela anoche, pasé por Miami y me lo compré. Me sorprendió porque es como el otro que hubo cuando decía que Chávez estaba armando el país para una guerra con Estados Unidos. Primera plana, dice, redes chavistas penetran en Estados Unidos como si fueran redes terroristas. Otro periodista de un periódico derechista en los Estados Unidos, un afiliado del Washington Times, me acusó en estos días en una entrevista de ser culpable por haber aumentado las tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela, porque hice pública esta denuncia sobre la intervención. Le respondí que a veces la verdad duele, pero sin la verdad no hay justicia y no hay amor. Estas son personas que prefieren esconder la verdad y mantener al pueblo ignorante para que puedan seguir robando, explotando y violando los derechos de la mayoría. Bueno, yo sé que a muchos de ustedes prefieren la verdad, aunque a veces duele. Prefieren seguir batallando, luchando para un mundo mejor. Aquí en Venezuela... Aquí en Venezuela hay un gobierno y una mayoría que ha demostrado una tremenda determinación y disposición para seguir en esa batalla. Espero que el Código Chávez les sirva como una guía, un manual para esa lucha, una lucha de la cual orgullosamente formo parte, como un soldado más. Muchas gracias. Ministro de Comunicación e Información.
No, yo voy a ser muy breve. No tengo más que agregar realmente lo que las brillantes exposiciones que hemos escuchado. Quería, bueno, primero dar los agradecimientos a las manos que han hecho posible la edición del libro. Primero que nada a Eva. A Eva la conocí cuando era parte de los Veranos de Nueva York hace ya varios años. Y juntos trabajamos en aquel desierto que conseguimos después del sabotaje petrolero, que era la embajada venezolana en Washington. Y Eva nos ayudó en ese momento desde hacer traducciones, asesoría legal, todo tipo de ayudas que en ese momento requeríamos para recomponer la presencia de Venezuela en los Estados Unidos y nuestro trabajo diplomático en ese país. Luego quería agradecer a alguien que no está entre nosotros, que es el embajador Bernardo Álvarez. El embajador Álvarez. El embajador Álvarez también fue una persona que con mucha dignidad y con mucha valentía logró en esa etapa difícil, muy muy difícil, como fue ese periodo justo después del sabotaje petrolero, trabajar por Venezuela, trabajar por defender los intereses de Venezuela en los Estados Unidos, y continúa siendo muy aguerrido, muchas veces muy solitario. Y bueno, desde aquí le mandamos el apoyo y el esfuerzo y sobre todo todo nuestro compromiso moral con esa misión tan ardua que tiene el embajador Álvarez ahorita en Washington, en momentos donde la situación que describe Eva en el Código Chávez no ha cesado. Hemos denunciado una nueva campaña de agresiones políticas que coincide con una campaña mediática que tiene su réplica en los lacayos de los medios locales. Lo hemos dicho, lo hemos denunciado públicamente, lo podemos volver a decir. El Universal, el Nacional, arremeten de nuevo contra el pueblo venezolano haciéndose eco de estas matrices que de los Estados Unidos están construyendo como un esfuerzo por aislar a Venezuela de la región. Yo obviamente esperaba la arremetida de la canalla ilustrada al servicio de estos medios este domingo. Obviamente fui sujeto de ella. Hace 2 domingos fui sujeto de una agresión de ese tipo. El vicepresidente me llamó preocupado por algunos artículos que habían salido en mi contra. Nosotros no vamos a cesar en nuestro esfuerzo de denunciar públicamente este tipo de agresiones y esta campaña mediática. Esta campaña mediática que desde los Estados Unidos se está articulando, desde el Washington Post, desde el Washington Times, desde el Miami Herald, desde la cadena Fox y otros medios que sabemos utiliza el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, en su esfuerzo por aislar el proceso revolucionario y liberador que Venezuela se vive. Luego quería agradecer a Aram Aragonian porque en tiempo récord pudo sacar la edición en español para Venezuela. La edición para Venezuela, 5.000 ejemplares de El Código Chávez. Los que hemos estado en aventuras editoriales en Venezuela sabemos muchas veces que es eso, una aventura, que parece que está, la tiene ya Aram bien dominada. Aram creo que está por allá atrás un poco. Aram. Muchas gracias. El Código Chávez se incorpora dignamente a la serie de libros iluminadores que de otra forma no pudieran aparecer para los lectores venezolanos. Y bueno, finalmente a todos ustedes, al vicepresidente, al canciller, a Samuel, a los ministros, por su presencia en este acto que hemos querido organizar muy humildemente para darle respaldo al lanzamiento de este libro que creemos importante para ilustrar
lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que puede seguir sucediendo en Venezuela. Este libro es un abridor de ojos para nosotros, un estimulador de nuestra conciencia, de estar alertas a los momentos que se están viviendo y a los momentos que van a venir en nuestro enfrentamiento con el imperio por ser libres. Personalidades que nos acompañaron en este evento. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a pasar al área del cóctel para hacer un brindis. Gracias por su atención y que pasen buenas noches. Ah, y ahí está el libro, lo pueden obtener del lado derecho de ustedes. Gracias.